están avisados. Seguridad pública es el tema para debatir a partir de este momento. Así es, Jorge. Vamos a presentar a quienes tenemos aquí en nuestra mesa. Vamos a recibir a Diego Olivera, candidato al Senado por la lista 95 Sereñistas, magíster en políticas públicas, integrante del equipo de seguridad del Frente Amplio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Y también Gustavo Zubía, diputado y candidato al Senado por el Partido Colorado, integrante del equipo de seguridad del Partido Colorado y ex fiscal. ¿Cómo le va? Gracias, buenas noches. Un placer recibirlos. Bueno, vamos a entrar con uno de los temas que también está en auge de los uruguayos, ¿no? Allanamientos nocturnos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere empezar usted, doctor? Ningún problema. ¿Sí? Allanamientos nocturnos. Viejo tema al cual se han referido múltiples políticos en graduaciones diferentes. Algunos vamos a usar el tiempo todo lo que podamos, doctor. ¿Dos horas de programa? No, lo mínimo. Respuestas breves. Y sé que muy sustanciosa de parte de los dos. Básicamente, desde el Frente Amplio, que ahora se opone a la idea de los allanamientos nocturnos, han habido múltiples voces favorables a ellos o a leyes interpretativas. El fiscal de corte, el ex fiscal de corte, doctor Díaz, manifestó inicialmente su aceptación del allanamiento nocturno. Así lo hizo Bonomi en cuanto a que existían leyes interpretativas que podían ser de aplicación. Así que a mí me parece un fenómeno básico. Ahora se ha discutido si es una bala de plata o no. No comparto que sea una bala de plata como que es un tema sustantivo. Es un instrumento más que no nos podemos negar. Aquí en el Uruguay hay impunidad total de las 7 de la tarde a las 5 de la mañana. No puede ser. Si queremos luchar contra el narcotráfico, tiene que haber en serio medidas que sean sustantivas. No es una medida definitiva, pero es una medida que ayuda y mucho a la policía, sobre todo para generar en el delincuente esa sensación de no impunidad. Hoy el delincuente sabe que a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana tiene impunidad en la labor que realice. No puede ser que el Estado lo tolere. Y termino, me imagino, por su presencia física. No, hay amedrentamiento acá al pobre expositor. Por lo menos un par de minutos cada uno en la primera. Estamos hablando de que son 4 países nomás entre los 200 países de la ONU que no tienen el allanamiento nocturno. Es una irracionalidad que el Uruguay se prive, en un momento difícil como está la seguridad, que se prive de tener un instrumento para poder perseguir el narcotráfico. Diego. Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero, no hay impunidad en la noche. O sea, la policía puede actuar en la noche y desarrollar todos los procedimientos, inclusive puede allanar cualquier finca que no sea una vivienda y puede allanar una vivienda en caso de peligro de vida inminente o en caso de ataques por violencia de género, porque eso está reglamentado en la ley de violencia basada en género. Entonces, el Frente se opone a cómo se da esta discusión. Está incluso abierto a que en instancias regulatorias para la protección de la vida se puede incorporar el allanamiento nocturno. Lo que pasa es que nos lo colocan, o se lo coloca a la sociedad, a la población, realmente como una operación de marketing político. O sea, se coloca en el centro algo que ahora empiezan a asumir de que no haría una gran diferencia. Porque en realidad, ¿cuál es el delito que se estaría cometiendo en esas viviendas que se quieren allanar? El microtráfico. El Ministerio del Interior nos informó en el Parlamento en enero de este año que se realizan 1000 allanamientos por año y desarrolló una extensa explicación de cuáles son los operativos antidrogas que se realizan en los barrios, incluyendo las bocas de venta y todas las incautaciones que se realizan. En ningún momento apareció la necesidad de allanar de noche, allá por el final. Es decir, nadie nos ha explicado por qué deberíamos como sociedad resignar esta garantía constitucional en función de una mayor seguridad para algo que en realidad no está claro cuál es el beneficio, pero sí está claro cuáles son los riesgos. Es decir, los policías actuando de noche tienen mucho mayor riesgo, se pueden preparar, por supuesto, pueden tener visión nocturna, por supuesto, pero los riesgos incrementan. Cuando no es extremadamente necesario hacerlo de noche, porque se vigila durante la noche, cuando la policía opera y hace inteligencia, y se allana con la primera luz del día. 1000 allanamientos por año se están realizando. Entonces, que no nos coloquen esto como un distractor del debate que tenemos que dar en serio, que son las políticas y los procedimientos de seguridad pública y de justicia que nos hagan realmente una sociedad con mayores niveles de convivencia y seguridad. Doctor Zubía.
Un bombero dice, no, es muy peligroso entrar en un incendio, mejor no voy. Un médico dice, no, este enfermo tiene un COVID muy grave, mejor no lo atiendo. Un policía, ¿qué? Dice, este procedimiento es riesgoso, no lo realizo. No tiene sentido. Tiene sentido, sí, que se le den las mayores garantías, pero no tiene sentido no hacerlo. ¿Cuál es el mejor lugar del Uruguay para guardar un cargamento de 1000 kilogramos de cocaína? Un hogar. ¿Por qué? Y porque bajo el lema de el hogar es un sagrado inviolable, nadie entra. El mejor lugar para guardar el cargamento es el hogar. Podrá tener algún lío de día, pero por lo menos la noche la tiene impune. No tiene sentido. Admito que fue Calabria que dijo que era una bala de plata. Admito que esa calificación no es latinada porque es un instrumento más. Pero le negamos por un tema de marketing a la policía, al Estado, al Ministerio del Interior, la capacidad de combatir ese delito. Sabemos o no sabemos que en la noche un hogar no es tocado, porque ningún juez se atreve, aunque lo podría hacer bajo algunos requerimientos. Entonces, le estamos dando al narco una ventaja. La pregunta es, ¿por qué se la damos? ¿Porque el procedimiento es riesgoso para la policía? ¿Tiene sentido decir que los policías pueden oponerse a ello? A mí me vinieron a ver de los distintos sindicatos y les expliqué que, por supuesto, hay que reglamentar por una ley, que sería lo ideal, el procedimiento para el allanamiento, e incluso yo, que había propuesto un proyecto de ley, había establecido la presencia del juez y del fiscal al momento del allanamiento nocturno. Yo creo que es un tipo de allanamiento que no es para hacer 10 por días, es para hacer, voy a decir una cifra arbitraria, para hacer 2 por mes. Es mandar la señal de que la impunidad se acaba. Vivimos un país donde hay múltiples elementos para esa impunidad. Hay que largar la señal cuando se puede. Diego. Para que la impunidad se acabe, y en eso realmente estamos de acuerdo, porque necesitamos ser un país donde se obtengan más condenas, donde menos delitos queden impunes, tenemos que optar por medidas que sean eficientes, que sean efectivas y donde nosotros coloquemos los recursos para obtener los mejores resultados. Hay explicaciones que no resisten la lógica. ¿Cómo va a haber 1000 kilos en una casa de familia solo en la noche? ¿Qué se hace a primera hora del día? Es decir, ¿dónde van esos 1000 kilos? Y además, los grandes cargamentos de drogas hoy transitan por toda una estructura logística que realmente no utiliza viviendas. Se descargan, se transportan en avionetas o en camiones de carga, se acopian muchas veces en establecimientos rurales o en depósitos de productos agroexportables y luego se colocan en contenedores. Toda esa cadena que hoy es la más problemática, incluyendo los pasos de frontera, pueden ser allanados, custodiados e intervenidos las 24 horas del día. Entonces, si realmente el problema son los 1000 kilos de droga, como nos está diciendo el diputado Zubía, no es con allanamientos nocturnos que lo vamos a resolver. Necesitamos mejor custodia de las fronteras, necesitamos tomar medidas que no incentiven o que no faciliten que Uruguay siga siendo un punto caliente en la logística internacional del narcotráfico. Porque acá en Uruguay, cuando asumió este gobierno, se levantó el sistema de monitoreo satelital del transporte de carga. Todavía no se volvió a implementar. Vaya si eso es una debilidad en términos de control. En Uruguay se levantaron los topes para hacer transacciones en efectivo por fuera del sistema bancario, hasta niveles de 150 mil dólares. Vaya si eso no es una debilidad a la hora de controlar el financiamiento y el lavado de las ganancias de las operaciones de narcotráfico. Entonces, si queremos apretar, tenemos forma de hacerlo. No es por acá, claramente. Diego, si me permitiste, voy a hacer una pregunta. Sí, claro. No le voy a hacer a su guía por razones que van a resultar obvias. ¿Por qué solo 3 países en el mundo y el Uruguay no permiten el allanamiento nocturno y en el resto del mundo sí? No es una pregunta que pretende ponerte en aprieto, pero quiero entenderlo. Bienvenida a la pregunta. Sabes que nosotros revisamos eso cuando estuvimos estudiando este tema y lo que vimos es que muy pocos de esos 200 países que existe la posibilidad de allanar de noche se utilizan. Y que los lugares donde se han utilizado han sido focos. Esto lo explicó Germán Haller,
catedrático, grado 5 de Derecho Penal y Criminología, director del instituto correspondiente en la facultad. Lo explicó muy claramente. No lo hacen porque allí los riesgos de todo tipo, de corrupción, de disparos cruzados entre la población civil y las fuerzas de seguridad, de afectación de niños y adolescentes que viven en los lugares donde se están cometiendo delitos, pero nada tienen que ver con eso, incrementan fuertemente para algo que perfectamente se puede hacer por otras vías. Es decir, tienen la habilitación para hacerlo, pero prácticamente no lo utilizan. No lo aplican. ¿Cuáles son la cantidad de países que no lo utilizan? De ese estudio que ustedes hicieron. No, pero esto, a ver, no lo decimos nosotros. No, pero ¿cuál es la...? A ver, no lo decimos nosotros, lo dijo el catedrático grado 5 de Derecho Penal y Criminología, entre otros. Germán Arias. Entre otros. Entonces, ¿qué es lo está que tiene...? Está respondida la a ver, pregunta. ¿Qué tiene que hacer la política y qué tiene que hacer el sistema político? Dejarse de talentear y escuchar mucho más a los que saben y a los que han estudiado. Habrá que preguntarle a Germán Arias cuántos son los que no claro. usan. Te agradezco, Diego, la pregunta que se fue del libreto que teníamos. Por favor, bienvenida a la pregunta porque nos permitió aclarar ahí ese está. Punto. Yo le arranco con Diego ahora, con otro no, su vida se quedó con ganas de claro meter alguna base ganas. Vinculada a la cantidad si de países. Si empezamos el argumento de autoridad, lo dejo fulano, lo dejo mengano. Guarteche, Julio Guarteche, inspector más que nombrado y ponderado de policía, estaba de acuerdo con los allanamientos nocturnos. Y el fiscal Jorge Díaz estuvo de acuerdo hasta que vino la mano política y le dijo, ya no podés estar de acuerdo. Y con Jorge íbamos a tener un debate, luego se ve que él no puede, pero me hubiera quedado con ganas de preguntarle por qué cambiaste de opinión. Y así cambian muchos de opinión porque es una medida que tiene mucho de político. En este momento, obviamente, una medida de ese tipo es hiper necesaria, pero políticamente no se la puede acompañar. Y además los uruguayos a veces tenemos decisiones que no necesariamente es como se comporta el resto de los países. Claro. La mayoría de los países tienen voto en el exterior y acá hay una posición muy dura de que no haya voto en el exterior. A mí me quedó una para los dos. No sale el otro plebiscito, no quieren que salga este. Subía, porque subía el otro es un desastre. Subía, y va para los dos, ¿no? Subía planteó en esta legislatura la posibilidad de modificar la Constitución. Sí. ¿No? No. Junto con, perdón, con la ley, interpretar la ley. Sí. Exactamente, con el diputado Luz también. El Frente Amplio en algún momento consideró quizás esta idea. Finalmente no prosperó esa posibilidad. Que ahí hay un consenso en que quizás la mejor forma sería una interpretación. No, pero esa... No prosperó. Esa idea no prosperó. Y el Frente no la acompañó. A ver, yo tengo una posición personal, esto no refleja una posición partidaria, que en esquemas de reglamentación de lo que actualmente la Constitución dispone, sin modificar la Constitución, se podría avanzar. De hecho, el Frente Amplio, insisto, con la ley de violencia basada en género y en casos donde la mujer que habita en esa vivienda haya presentado una denuncia, permite... ¿Sí? Reglamentariamente, por tomar esa denuncia como un consentimiento, intervenir las 24 horas del día si esa mujer, por ejemplo, activa un mecanismo de alarma o hace un llamado al 911, se puede ingresar en la vivienda y vaya si la violencia doméstica y los femicidios en el interior de las casas es un problema. Pienso, por ejemplo, que en situaciones de explotación sexual o explotación sexual de menores, que muchas veces se produce en viviendas, deberíamos hacer una reglamentación de este tipo. Es una posición personal. Ahora, que me lo coloquen o que se lo vendan a la población, más allá de que ahora se están bajando de la narrativa de la bala de plata, como un asunto clave para el narcotráfico, claramente no es así. El diputado de León Frente Amplista hace algunas legislaturas presentó un proyecto de ley justamente en el mismo sentido. Habilitar los allanamientos o interpretar la Constitución para habilitarlos. Así que, dentro del Frente Amplio, como en tantas otras cosas, hay posiciones diversas. Y el hecho de que alguien haya dicho bala de plata no califica en absoluto para los restantes que estamos en ese tema mucho antes de esas declaraciones. Se lo mencionó en algún momento porque es el asesor directo en tema de seguridad del candidato. No es el mío, no es directo mío, así que por eso no yo se soy lo muy crítico del Ministerio en este momento. Así como he criticado al Frente Amplio, critico también esta gestión y en eso es la ecuanimidad que creo que me caracteriza. Avanzo en otros temas que tienen que ver con esto, obviamente, ¿no? ¿Qué herramientas tiene que desplegar un próximo gobierno en el combate, en el combate de la violencia derivada del narcotráfico en los barrios? Ahora voy arranco conmigo. Comienzo yo, muy exacto. A ver, nosotros estamos planteando algo que, mirá qué interesante, que tiene un gran nivel de consenso interpartidario.
De hecho, una joven militante colorada estos días ha hecho una muy interesante exposición, Victoria Pasquet se llama, que además también es magíster en políticas públicas, en términos de la comparación de los programas. Y todos los programas, y en particular el del Partido Colorado y el del Frente Amplio, tienen un componente fuerte en una instancia de prevención social del delito, con incidencia territorial, con una combinación de despliegue policial orientado a problemas, que es una metodología validada internacionalmente, y también con una, si se quiere, política de shock en términos sociales y educativos particularmente, porque la deserción temprana del sistema educativo es muy fuerte y es base de la cooptación que los grupos de narcotráfico hacen. Pero también tenemos en el corto plazo y en la permanencia, una política de mucho mayor presencia de la policía en el territorio. Nosotros, en las administraciones Frente Amplistas, instalamos el programa de alta dedicación operativa, que es un programa de despliegue policial en función de los puntos calientes del delito y de un monitoreo georreferenciado de los delitos que se hace día a día, que generó muy buenos resultados y esto está evaluado internacionalmente. Permitió un descenso de los episodios de asaltos, de robos y de violencia a nivel territorial muy importante. Hoy la gente está pidiendo, queremos más pago, y sin duda que está bueno que lo pidan porque tiene evidencia validada. Y luego un trabajo, que también está en ambos programas, muy fuerte en el proceso de liberación y reinserción social de las personas que pasan por el sistema de privación de libertad. Que vaya, si es un gran desafío. Y uno que no lo he visto tanto en otros, pero que sí lo tenemos nosotros, que es una, digamos, una reconsideración del mapa de penas desde el punto de vista de un muy fuerte endurecimiento de los castigos a quienes ejercen violencia, a quienes atentan contra la vida de terceras personas, y programas judiciales obligatorios y muy contundentes de seguimiento de penas alternativas y de programas de tratamiento fuera de los muros de la cárcel para las personas que son primarias y han cometido infracciones de narcomenudeo, incluso muchas veces cooptados o obligados por las redes sobre la, que se manejan. Tema del endurecimiento, no, vamos a hacer una pregunta específica. Ahora. Digo porque ya habló. Perfecto. Sí. Pero simplemente, sí. Y el que desactivar la lógica de incentivos hacia la violencia, castigar mucho más fuerte la violencia y no abarrotar las cárceles con lo que en la jerga se dice, los perejiles que venden pocos gramos o trasladan pocos gramos porque los estamos poniendo en las garras justamente del crimen organizado que muchas veces coopta a estas personas en las cárceles. Subía. Hablar de que el Frente realizó una buena política en seguridad ya me parece inenarrable. Tengo aquí, nomás, no lo voy a leer entero, la estadística de crecimiento permanente de rapiñas y no permanente, un poco alterado, pero de homicidios, al punto que comenzó el Frente con 190 homicidios en el año 2005 y termina con 421 en el 2018 y 394 en el 2019. Así que las estadísticas hablan de que el Frente fue ineficiente en el combate al delito. No solamente por temas policiales, por temas judiciales. El Código de Proceso Penal ha resultado negativo y fue impulsado por el Frente Amplio, que luego fue aprobado por todo el Parlamento. Ese Código de Proceso Penal que hoy genera el proceso abreviado, donde la persona tiene que ceder sus derechos. El laborador normal, sabemos que no puede ceder, está imposibilitado por ley, a ceder cualquier derecho que le otorga la legislación laboral. Con el Código de Proceso Penal, la persona cede, es decir, niega que se le aplica un proceso en forma. ¿Por qué? Porque niega la posibilidad de defenderse. Es un procedimiento donde no se hace prueba, donde se pacta, se negocia el delito, se descuenta por negociar el delito y muchas veces se presiona indebidamente al individuo para que acepte lo que se propone el fiscal. No hay presencia de un juez, es en sede administrativa con un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo como es el fiscal. Como antiguamente se podía sospechar de que con un comisario el individuo hacía la confesión y sabemos bien lo que implicaba eso. Hoy es con un fiscal que el individuo confiesa por los ofrecimientos y la prueba verdadera deja de tener efecto y es una prueba pactada.
Yo puedo cometer una rapiña, si con el fiscal me pongo de acuerdo, se tipifica un hurto y negocio, porque la palabra negociar está en la instrucción número 10, todo el procedimiento. Es una vergüenza que hoy tengamos en el país ese tipo de procedimiento. Sofía, la pregunta en realidad está enfocada al combate a la violencia derivada del narcotráfico en los barrios. Para la segunda instancia... ¿Y esa es la violencia? No, está bien, pero capaz que quiere presentar algo a futuro. Le plantear un poquito, bueno, qué herramientas hay que desplegar en un próximo gobierno. Ahora, Olivera, me imagino que responde algo de lo que dijo Zubía, y si quiere Zubía, después se mete con estos temas. Claro, porque el tema de los barrios realmente es lo que hoy está preocupando a la gente. Miren, antes de venir para acá, estuve escuchando un foro de debate muy bueno que organizó Búsqueda, en donde estuvo Martín Rama, un economista muy reconocido, trabajó años en el Banco Mundial y ahora está radicado en Uruguay planteando sus ideas. Y uno de los grandes desafíos que él planteaba en términos de desarrollo del país es la gran inequidad territorial que se vive en el Uruguay, sobre todo, fundamentalmente, en el área metropolitana. Y ponía como uno de los principales indicadores a considerar en esa desigualdad territorial la tasa de homicidios. Nosotros tenemos en la costa y en estos barrios, digamos, en torno al casco central de la ciudad, tasas de homicidio menores a 1 cada 100.000 habitantes. Yo me tomo un ómnibus ahora y me voy a Casavalle en 15 minutos y ahí tengo tasas de homicidio de entre 30 y 40 cada 100.000 habitantes. O sea, la probabilidad de ser asesinado en algunos barrios de Montevideo es 30 y 40 veces superior que en el resto. Es decir, vaya si ahí tenemos un enorme desafío, por eso me parece muy buena la pregunta. Zubía ingresa en el tema de las cifras y sin duda el Frente Amplio hace un reconocimiento de que durante sus administraciones no se logró obtener los resultados esperados en términos de seguridad pública y entendemos que el electorado nos reprendió por eso y nos dejó de votar y el mandato electoral que recibió el actual gobierno contenía un componente muy fuerte de mejora de la seguridad que finalmente no se dio, que claramente no se dio, salvo en los delitos de hurtos y rapiñas de manera leve. No podemos considerar que estamos bien en ese sentido y ni que hablar que nuestro contendiente no lo considera de esa manera. Pero yo insisto que es una reflexión muy simplista pensar que las cifras de delito están solamente conectadas con el signo partidario. Porque muchas de las políticas, como la que mencioné, el PADO, iniciadas durante los gobiernos Frente Amplistas, más la videovigilancia y más la instalación del sistema acusatorio que nos sacó del siglo XIX en términos de justicia penal, hoy son abrazadas por todo el sistema político. Que debe haber necesidad de corregir aspectos del sistema penal acusatorio, sin duda, pero nosotros teníamos un 80% de los privados de libertad sin condena en Uruguay. ¿Sí? Teníamos a los jueces conduciendo la investigación penal. Zubía lo sabe mejor que nadie. Hoy tenemos una fiscalía cuando moderna, hablar, hoy tenemos un sistema penal moderno y tenemos muchas más condenas. Bien, Zubía, cerramos este temático. Eso último que dijo el compañero es inaceptable. Hoy tenemos mucho más condena cuando vuelvo a repetir lo que dije del proceso abreviado, que es el 97% de los procesos. Es un pacto, una negociación entre el fiscal y el indagado sin presencia judicial. Al juez le llevan todo facturado para que el juez diga amén y finalice lo que es ni siquiera un proceso penal, porque no se diligencia prueba. Son dos personas conversando y que se ponen de acuerdo, porque uno le hace descuento al otro, se ponen de acuerdo con una pena en función. Y referente a la gestión del Frente Amplio, estamos hablando de 2019, 30.600 rapiñas, 2020, 28.000, 2021, 24.000, 2022, 23.000, 2023, 22.000. Las rapiñas descendieron enormemente y los homicidios, asignatura pendiente por la que yo soy crítico de este gobierno, descendieron brutalmente en el 2020, 2021 y a partir de 2023 vuelven a ser otra vez urticantes. Hay puntos en que soy crítico de este gobierno. Lo que hay que hacer es cumplir con el compromiso país que todos los partidos de la coalición lo firmamos. Y el primer punto de ese compromiso país es declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad. No se ha declarado y a mi juicio es una omisión de la coalición no haberla declarado. Y por supuesto hay que reorganizar la fiscalía, que es un desastre como ha quedado. Hay que reorganizar las cárceles, que tampoco se cumplió, y esos son los mecanismos punitivos eficientes y no la rehabilitación.
creo la habilitación del sistema penitenciario. Ahora vamos a entrar en ese tema específicamente. Absolutamente en desacuerdo. Bueno, entramos entonces. Ustedes realizaban el tema de las cárceles. El porcentaje de reincidencia en el Uruguay es de un 70%. O sea, un 70% de los presos sale, delinque nuevamente, vuelve a la cárcel. ¿Qué tenemos que hacer con las cárceles en nuestro país? ¿Y qué sucede allí dentro que impacta evidentemente en la seguridad de la afuera? Tenemos que tratarlas en serio. La autoridad carcelaria tiene que ejercer el control de las cárceles en serio. Si yo le pregunto a usted, referente a qué potestades tiene la autoridad carcelaria para imponer límites, imponer eventualmente uniforme, imponer ciertas formas de trabajo, si conoce usted un poco el ambiente carcelario, sabrá que hoy no hay ese orden que se necesita. El Frente se ha pasado hablando de la rehabilitación. Y yo me pregunto, y han habido programas de rehabilitación en las cárceles, yo me pregunto qué incidencia ha tenido en las cifras de nuevamente volver a delinquir los reclusos que salen en libertad. Ninguna. El porcentaje de delitos crece y no tenemos control. Prometimos, y ahí hay omisión de la coalición, crear un servicio descentralizado para dar nuevo poder en las cárceles. Eso no se gestó. Hay casos, y van a probablemente algunos a llamarse a desasosiego, de operadoras penitenciarias embarazadas de reclusos. ¿A usted lo desmintieron en ese sentido? ¿Quién me desmintió? Hablé con el director de cárceles a los efectos de que son conocidos múltiples casos de operadoras penitenciarias embarazadas. Usted me va a decir, ¿tiene derecho una mujer a tomar la pareja que quiera? Bueno, en el ambiente carcelario no existe ese derecho porque puede considerarse un abuso, inclusive con responsabilidades penales. Se lo tiro como anecdótico para hacerle referencia a el clima absolutamente inviable que son hoy, lo sabemos todos, son un infierno, las cárceles uruguayas, donde hay un infierno, usted tiene que poner orden. Pero la palabra orden, la palabra control, parece que fueran malas palabras y así el Frente Amplio no tuvo ni orden ni control y tampoco la coalición llegó al punto que debería haber llegado. Eso es lo que hay que reorganizar, las cárceles para que el recluso que entra, que hoy decía Diego, los perejiles, los que tienen menor poder de fuerza, no sean vulnerados en sus derechos. Olivera. A ver, nosotros como país estamos en el top 10 en tasa de prisionización, quiere decir la cantidad de privados de libertad en relación a la población total que tenemos. Eso claramente no nos hace un país más seguro. En este periodo aumentó 40% la población penitenciaria. Pasamos de algo más de 10.000 y ya estamos superando 16. Cómodamente los 15.000 o ya llegamos a los 16.000. Entonces, ahí hay que revisar qué es lo que pasa dentro de las cárceles, pero también, como decía antes, y sé que lo vamos a discutir después, a quiénes encarcelamos y a quiénes no. Este gobierno nos propuso en la ley de presupuesto, o sea que lo tenía previsto al inicio, construir una cárcel de máxima seguridad para los presos más peligrosos y para los líderes del crimen organizado. No lo ha hecho. Este gobierno nos propuso construir varias cárceles de pequeña escala en donde los presos rehabilitables pueden ser mejor tratados. No lo hizo. El comisionado parlamentario nos informó hace unos 15 días que los módulos penitenciarios que están con luz roja, porque él organiza un semáforo, pasaron de ser el 30 y poco% al 43%. Hoy tenemos casi la mitad del sistema penitenciario en luz roja, que quiere decir que son módulos en donde predominan los tratos inhumanos y degradantes. La Constitución nos mandata que las cárceles no deben ser para la mortificación, sino que deben ser para la profilaxis del delito. O sea, tenemos que hacer muchas cosas. No quiero dejar de mencionar que este gobierno puso como referente político del sistema penitenciario al señor Santiago González, ¿sí? Que es un funcionario que tuvo que ser echado porque acosaba sexualmente a funcionarias del INR. O sea, irónicamente esa persona lideraba lo que dieron en denominar el plan Dignidad. Fíjense, ¿cómo puede haber dignidad en las cárceles si un tipo de esa calaña, digamos, fue el que pusieron a conducir el plan? La verdad, realmente aberrante. Se necesita mucho más profesionalización. Y ahí sí estoy de acuerdo con su vía. Se necesita un organismo descentralizado y eso lo estamos planteando. Y se necesita, como también diversos partidos lo estamos planteando, la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia.
para que el Ministerio del Interior pueda realmente encargarse y especializarse en la seguridad interna, en la persecución del delito y en las tareas de represión, y en otro ministerio, con otra conducción de tipo civil y con un acento muy fuerte en la parte programática y con programas basados en evidencia, se pueda llevar adelante el sistema penitenciario y de liberados. Porque eso también es algo que inició en los gobiernos del Frente Amplio y que ahora, por suerte, lo han seguido y hasta lo han profundizado, y eso lo reconozco, la política de liberados, con seguimiento, con inclusive un componente económico para evitar el delito, para sobrevivir o para trasladarse durante los primeros días. Ahí hay cosas interesantes. Ahí hay margen para que, en función de lo que nos está marcando el comisionado parlamentario, hagamos un gran acuerdo interpartidario para reformar las cárceles que se nos están yendo de las manos. Gustavo. En cuanto a funcionarios con antecedentes, mejor no abrir el libro. Porque si empezamos a insinuar que es por determinados antecedentes que podría tener un funcionario, hay un libro entero de personas pertenecientes al Frente Amplio que incurrieron en múltiples delitos. Así que ese me parece que no es el tema central. El tema central es que durante 15 años el Frente Amplio, que vela supuestamente por los derechos humanos, permitió el sistema inhumano que hoy estamos también asistiendo. Yo comparto que hay medidas que no se cumplieron, como es el servicio descentralizado para la organización de las cárceles. Pero eso, durante los 15 años del Frente Amplio, y había conciencia de que se estaba ante un fenómeno de vulneración de los derechos humanos. ¿Mm? Se vulneraron, se era consciente y no se tomaban medidas. Así que los incumplimientos que pueden haber ahora, que yo los tomo en cuenta y soy severo con ellos, son incumplimientos que vienen desde hace años, porque no controlamos, porque no sabemos cómo abordar el tema de las cárceles. Lo primero que tiene que tener un docente frente a los 40 alumnos es control de esa clase. No puede estar todo el mundo conversando o golpeándose o sacándose los útiles. Ese control necesita una autoridad carcelaria que lo imponga. Cuando ese control se quiere imponer, en las cárceles generalmente hay reacción, se llama motín. Y los gobiernos, fue el Frente Amplio también, y este gobierno no ha sido eficiente, no quieren pagar el precio de los motines para evitar 3 muertos, 4 muertos, 5 muertos, con el desprestigio que luego tiene el rédito electoral en ese nivel. Entonces, primero controlar las cárceles y luego soñar con los programas de rehabilitación que no han dado resultado en todos estos últimos años, incluyendo los gobiernos del Frente Amplio, por lo cual es precioso hablar de rehabilitación, pero no tiene realidad sustantiva, porque no hay rehabilitación sin control. Aún con control es difícil, sin control es absurdo. Entonces, más allá de grupos pequeños de reclusos que pueden estar destinados porque pertenecen a cárceles VIP, pueden tener capacidad para la rehabilitación en esos menesteres, o por lo menos hacerlo, hoy estamos asistiendo a un espectáculo donde, no habiendo orden, no habiendo control, no habiendo disciplina, no habiendo mando, palabras que probablemente mortifican a la izquierda, no. Mando, control, disciplina, orden, por algo que no lo pusieron en vigencia durante años. ¿Pero reordenar bajaría la reincidencia? ¿Entendés? Y claro que el reordenar representa que los procedimientos de trabajo o de rehabilitación pueden ser ordenados en forma. Hoy no hay control en las cárceles. Las cárceles son mecanismos donde se tranza permanentemente con la autoridad carcelaria a los efectos de mantener un cierto orden. No se puede soñar con la rehabilitación si primero no existe el control. Y ese es el dilema que no logramos romper, porque hay una cultura de una pseudo solidaridad con el recluso, a quien no se lo quiere grabar en demasía, y entonces permitimos lo que estamos permitiendo. Es que los programas socioeducativos en el sistema penitenciario no se plantean desde el lugar de la solidaridad, aunque también, porque los derechos humanos son universales y valen para todos, y como Estado estamos obligados a respetarlos, ¿sí? Y está bien que así lo hagamos. Pero se plantean desde un objetivo también egoísta, si se quiere.
Es decir, si nosotros no incrementamos la educación, la cultura del trabajo y el buen comportamiento en las cárceles, obviamente que no vamos a tener proyectos de ciudadanos que puedan de alguna manera reinsertarse en la sociedad por los carriles legales. Lo que dice Zubía es muy correcto. Es decir, en las cárceles no hay control, predominan las economías ilegales, las más perversas, porque las economías ilegales de los estupefacientes, pero también de las armas que allí se fabrican, y la economía ilegal de la protección, donde vos, si vos no tenés para pagar protección, vas a sufrir los peores vejámenes. Es decir, algo que no está en la pena. La pena implica que vos no puedas trasladarte, que vos no puedas movilizarte y que estés encerrado. No que te hagan todo eso que sabemos que en las cárceles pasa. Entonces, para que haya cárceles más controlables, primero necesitamos medidas más inteligentes que clasifiquen mejor a los delitos con respecto a las penas y a cuáles se les aplica encierro, y luego lograr el control no solamente por la fuerza, que hay que ejercerla siempre que haya que ejercerla. En eso de la izquierda no tenemos ningún prurito y así lo hemos demostrado. Pero lo que pasa es que cuando vos no tenés condiciones mínimas de habitabilidad, cuando vos no tenés condiciones mínimas de educación y trabajo en las cárceles, son incontrolables. No hay garrote que pueda conducir lo que humanamente vos no podés arreglar desde el punto de vista de la rehabilitación. A pasar a otro tema que tenemos, que es un tema interesante, da para largo. Da la impresión que no un gobierno ni un partido, el Estado perdió el control de eso hace mucho tiempo. Esa es la impresión que da. Pero hay un tema interesante, algo había dicho Diego, ya podemos empezar por el tema entonces con el doctor Zubía, que es, ¿se debe revisar a la baja o a la alta las penas en general y en particular las vinculadas al narco? Sí, se deben revisar a la alta, significa incrementar penalidades, sí. Porque hoy tenemos un código de proceso penal donde el 97%, repito lo que dije hoy, el 97% de los casos van por proceso abreviado, y el proceso abreviado lo que hace es descontar pena, pero descuenta formalmente, porque dice que un tercio de la pena se puede descontar, y descuenta informalmente al cambiar la tipificación. Hoy se negocia, insisto en esas palabras que para mí son deplorables, que la justicia sea una negociación, buscando la ubicación del indagado en la mejor situación procesal. Se cambia el delito, se negocia la pena, se negocia el cumplimiento de la pena. Entonces, ¿qué nos queda al final del día? El intendente Caram de Artigas recibió 0 días de prisión. La maniobra fue por $8 millones. Y yo me pregunto, ¿qué impresión causa en una persona el decir hubo una maniobra de ese monto y luego recibe una pena de 0 días de prisión? Y termino, frente al sentimiento de Diego. Así como cité un intendente blanco, podría citar numerosas personalidades del partido Frente Amplio que también fueron procesados con 0 días de prisión, y esa es la justicia que estamos impartiendo hoy. Una justicia supuesta. Tenemos exactamente, me están diciendo, menos de 2 minutos para hablar. Bueno, bien cortito. Sí hay que hacer una revisión de nuestro derecho penal, porque tenemos un código penal de la década del 30 y sobre todo del 95 en adelante han habido diversas reformas del marco normativo, en general desordenadas, empujadas por efectos de coyuntura o de, digamos, expresiones de coyunturas que tienen que ver con cómo la gente se siente y la presión que ejerce sobre el sistema político y respuestas muchas veces populistas del sistema político. Hay que hacer una revisión integral y considerar los delitos del siglo XXI, que muchos no, obviamente no existían antes. Pero en donde también hay que trabajar, y yo en eso puedo tener un punto de acuerdo con Zubía, es en el componente de que menos delitos queden impunes. Y para eso se necesita seguir fortaleciendo la fiscalía. Yo creo que es necesario que haya más juicios. Es decir, porque, a ver, ¿qué es lo que dice Zubía? Juicio abreviado. No se está el efecto sobre la pena, pero que no se indaga lo suficiente. Quizás muchos de esos juicios abreviados, si se hubiera indagado de manera más profunda, caso Astesiano claramente, quién sabe qué otros delitos hubieran saltado. Entonces, para eso necesitas más recursos de investigación y más recursos en la fiscalía y una profesionalización del cuerpo policial donde la inteligencia y la investigación sea mucho más fuerte. Se terminó el tiempo, lamentablemente. Este es un tema que va a decidir el voto de mucha gente, seguramente, y que deja pendiente muchos temas
en esta noche, pero que de alguna forma nos han hecho pensar los dos, así que veremos de decidir bien sobre esperemos que nos inviten seguridad. Para un debate de 4 horas y así tenemos oportunidad de expresarnos claramente. Gracias por venir. Piano, si usted toca el piano, no, Diego, no, Diego la guitarra, Diego no, toca la guitarra. Diego, no, y Diego pinta, la guitarra también. Y pinta, porque pinta. Ahí está. Sin piano. Gracias por venir. A cara de perro. Gracias a usted.